Muchas gracias, gracias, gracias. ¿Y cómo están, muchachos? ¡Bien! Y nos encontramos aquí con todo el público, señoras, señores, abuelitas, de todo. Les aclaro que soy casado. ¡Ah! Soy casado y la verdad vivo muy feliz con mi esposa, una vida sexual muy activa. Lo único que me incomoda sí es que ella pues tiene una chichi más o menos hasta acá. Hasta acá, porque pues yo siempre me duermo mordiéndole una chiche, ¿no? Y pues como dormimos en literas, sí está... Está muy gacho, ¿no? Mi nombre es Jorge Casanova, orgullosamente del Distrito Federal. Muchas gracias, somos orgullosamente chilangos. Yo la verdad me casé con una chava del norte, porque casarme con una del DF como que no, o sea... Pues imagínate, yo chirigüillo, y ella chirigüilla, y mis hijos guachicoleros, pues como que no, ¿no? Entonces, qué bonitas son las chavas del norte. Las del sur no me gustan, ¿no? Por ejemplo, para hacerte el amor, una chava te dice, ahí en el DF, ¿no? Por ejemplo, ándale, quiero hacerte el amor. Ándale, yo quiero estar contigo, quiero hacerte cochinadas en la cama. Y las del norte, ¿no? Las del norte son... Como dan miedo, ¿ah? ¿Eh? ¿Jalas o qué, perro? Y te dicen así, ando cachonda, ¿eh? Traes mucha leche, yo con cara de galleta. No, y sí dan miedo porque te dicen, hey, quiero que seas deshebrada para que estés en este burro. Así. La más rara que me dijo una chava fue, hey, ando bien caliente, méteme la cruda y te la saco asada. Así. Ok, oremos. No, pero muy, muy, muy lindas todas las chicas. Y las chicas que nos acompañan. ¿Cómo están, muchachas? Muchas chicas muy guapas. Y esto lo preparé para ustedes, muchachas, para las que usan tacones. Si las chicas que usan tacones, perdón, son muy, muy guapas. Pero las flacas son las que me dan hueva. Porque traen tacón, no traen nachas, porque no tienen nachas. Y vas así, el tacón parece un elevador. Ahí va. O sea, si el tacón hablara, gritaría, ¡eh, no tiene culo! Así. Pero cómo se siente bien buena la... Es más, estás en un bar y siempre ves una chava flaca que se levanta 20 veces a miar, nomás para que la vean, ¿verdad? Mírenme, perra, sufran, cerda. Y las gordas, ¿no? Ellas se mean ahí sentadas, no se levantan. Y en toda la república, en todas partes del mundo, yo puedo decir que las mujeres son diferentes. ¿Me equivoco, muchachas? No. Ok, aliviánense, respondan. La gente que no se expresa normalmente, pues trabajan en un Oxxo. Y siempre están amargadas. En serio, si quiero ver gente amargada, pues vas al Oxxo, ¿no? Siempre que llega, buenos días, no hay sistema. No hay feria, oiga, no hay cambio. Y todo Oxxo, bueno, a mí se me hace Oxxo una empresa muy chingona. ¿Podemos hablar de marcas, no hay pedo? Sí, claro. Porque mi mamá me dejó una aquí de un chingazo que me dio. La de las marcas, pues Oxxo es una empresa chingona porque contrata pandilleras, lo que son. Sí, en serio, mira, todas traen la ceja verde, todas. ¿Y para qué contratas pandilleras, malandras? Pues es para evitar los asaltos. Porque llega el vato, ¿no? ¡Esto es un asalto! ¡Ah, qué onda, Lupe! Y ya se conocen, ¿no? Pero hay muchos tipos de empleos. Yo he trabajado en muchas cosas. Mi primer trabajo fue robar carros. ¿Qué? ¿Soy chilango? Bueno, hay mucha gente que dice que los chilangos somos un poquito raros. Claro que sí, amigos míos, somos raros. Por ejemplo, las tres metrópolis que se manejan, ¿saben lo que es una metrópoli? No. O sea, sal por un puño de tierra, o sea, échatelo en la cara, o sea, cultívate. Se dice metrópoli porque tiene metro. Obi. O sea, por ejemplo, el Distrito Federal tiene 16 líneas y 3 ferroviarios. ¿Ok? Y, por ejemplo, Guadalajara tiene 2 líneas del metro y Monterrey tiene 2.5. Estamos... Y el estado que tiene más líneas es Sinaloa. ¿Ok? Bueno, si lo entendieron, ¿no?
Yo conozco muchas partes de la República. Por ejemplo, me tocó un evento muy difícil en Tamaulipas. Hoy llegamos y nos dijeron, ¿saben qué, vatos? Súbanse a la troca, la Escalade que ven ahí, 2022. Cada quien sus modelos, cada quien sus pedos, ¿no? Digo, los carros de mis monólogos son recientes, no son los tuyos, ¿ok? Dice, súbanse a la troca, pónganse por favor estas vendas, no se las quiten por nada del mundo, escuchen lo que escuchen, ¿estamos? Entonces yo me imaginé una serie que sale, ¿no? Donde te vendan los ojos y ese pedo. Pues me vendaron los ojos y íbamos en la troca. Y yo dije, ¿qué valor tenía Rigo Tobar para ir así a los eventos? ¿Qué pedo? ¿Dónde vamos? ¿No? Oye, había mota en ese lugar, te lo juro por Dios, había mota. ¿Sí podemos hablar de mota, ¿eh? Sí. Sí, porque ahí traigo y quiero ofrecer. No, en serio, íbamos rumbo a la quinta, era una quinta muy gacha, más gacha que la de Rugal. Solamente los gamers le van a entender este pedo. Si no saben quién es Rugal, nunca jugaste Tequila Fighter, pues es tu pedo, ¿no? Pero íbamos y yo te lo juro, olía mota. Yo esa madre te la vuelo a kilómetros, ¿ok? Y la mota también. Entonces llegando, habían rolas así de gente gacha, se escucha acá los correos y todo. Y una voz gacha, como la palabra misma, se conectó con mi ano, te lo juro, se conectó. Porque ese señor hablaba y a mí se me cerraba, te lo juro. No, no sé qué conexión hubo, ¿no? ¿Qué onda, compás? Y yo, te lo juro. Así nada más porque no tengo dientes y si no me muerdo solo, te lo juro por Dios. Dice, ¿qué onda, compás? Y yo, ¿qué onda, va? ¿Qué onda? Dice, quítese las vendas. Y yo, a ver, no, mejor no. Porque imagínate todo, saca 47, C4, granadas de mano, chalecos antibalas. Y dije, oiga, vamos a jugar gocha. Dice, no, compa, bienvenido porque es mi cumpleaños, ¿ok? Yo soy el comandante de esta bola de desgraciados. No, sí, se ve. Yo nomás quiero decirles algo antes de que empiece tu show, porque me lo recomendaron. Pero es Jorge, ¿verdad? Sí, señor, sí, soy yo. No sé por qué me bajó la voz, no sé por qué. Pero me dice el vato, yo nomás quiero decirles algo. Yo mato a esta gente cada que veo uno. Me cagan los chilangos, los aborrezco y los mato. Y yo pensando entre mí, mamá, ¿por qué no te fuiste a coger otro estado? O sea, habiendo tanta riata a nivel nacional. O sea, ¿por qué lloras, güey? No, nada, estoy bien. ¿Por qué lloras, güey? ¿De dónde eres, Joto? Ah, pues de Nuevo León. Tú no eres de Nuevo León, güey. Yo conozco gente de Nuevo León, son altos, güeros y tienen el pito rosa. ¿Crees que me vienes a engañar a mí, maldito, eh? Tienes la pinche cara de hondureño. Y yo entre mí, Dios bendiga a los de Honduras. Y me dijo el vato, ¿eres de Honduras, güey? Y yo, sí, bueno. Muchísimas gracias y esperando nadie se ofenda porque de repente la gente se clava mucho en los comentarios. Una vez puse una foto de Brad Pitt en mi perfil. Oye, no, hombre, ¿por qué subes esas fotos? ¿Te pareces un chingo? O sea, la gente se clava, ¿no? Y ahorita anda muy de moda lo de las chicas. Ahorita en el remate de esto. El tipo de muchachas que hay, por ejemplo, las de Colonia muy, muy fashion, que tiene mucho dinero, ¿no? Le gritas un piropo, cada estado tiene su piropo, ¿no? Por ejemplo, los del norte. ¡Eh, mami, estás bien buena! Todo eso, mija, pedorrón de te conozco. Y así son. Y los chilangos, estás bien sabrosa, hija, en serio. Echa para acá ese chicloso y aquí te lo mastico. Y la chava, ¡ay, pelado! Le digo, pues así te entra, ¿no? Baboso, así te sale. Usted no tiene pelos en la lengua, ¿por qué no quieres? Mira. ¿Es en serio? Perdóneme si hablé un poquito de ese rollo. Hay muchas chavas que les incomoda un poquito hablar
pues de la depilación, esos pedos, ¿no? Levante la mano, ¿quién nos acompaña aquí que se depile? Ah, tenemos un público afro. Bienvenidos. No, pero está... Es chido. Sigues con nosotros, ¿verdad? Sigues con nosotros. Es más chido que no se depilen, digo yo, tengo 36 años ya. Muchacha, ya estoy mayor. Y las chavas que no se depilan a veces son más sensuales. Digo, yo pertenezco a los años 90, donde dominaba el brócoli, el afro. Sí, o sea, era más chido porque aunque estuviera desnuda la chava, no sabías cómo la tenía todavía. Oh, ¿cómo será? ¿Qué pedo con eso? Y ahora todas se depilan, muchachas. Como que no, se ve triste. Otras parece que te están sacando la lengua. Y no sé, el que se tiene que depilar es el hombre. Muchachas, ¿están de acuerdo que el que se depila es el hombre? Sí. ¿No les da vergüenza, vatos, que a veces está más largo el vello que el pitillo? Sí, sí, pobre señora, allá anda como gato. ¡Pasamos un plátano! ¿Qué pedo? O sea. Bueno, oremos una vez más. Volviendo al tema de las chicas, bueno, ya para cerrar ese tema antes de que se me olvide. Mi esposa la primera vez no quería hacer eso. O sea, no quería, ¿no? ¿Por qué siempre todas le hacen el feo? ¡Ay, no! Tiene un ojo. Ay, no, en serio. Y mi esposa no quería. Yo le decía, Nancy, empáchate. O sea, ahí está. Y ella, no, porque por allá haces pipí. Y digo, bueno, chíngatela como elote. Bueno, pero ya. Voy a pedirles un favorcito para lo siguiente, ¿ok? Vamos a salir sin saco, ¿ok? ¿Nos podemos quitar el saco? Ok, muchachas, pero... Para hacer esto, muchachas, nos vamos a quitar el saco. Ok, hagan de cuenta que va a entrar, no sé, Marc Anthony. Las más grandes, no sé, Pedro Infante o si hay una viejita, te amo, Lázaro Cárdenas, no sé, alivian este, ¿no? Emociones de chido, ¿ok? Tengo un primo que es gangoso. Y la verdad, me encanta ese vato porque siempre que viene, él siempre se emociona. O sea, y yo le digo minimum, ¿no? El vato es buena onda. De hecho, fuimos a ver el concierto de Bad Bunny. La verdad, no me gustó Bad Bunny. Igual que Maluma, no me gustó. Discúlpeme si doy mi expresión. Yo le daría un premio Nobel de Ecología a Maluma por hacer canciones con basura, ¿no? No grabaron esto, ¿eh? No grabaron esto. Y Bad Bunny no me gustó, la verdad, porque no la entendía. Ya lo fui a ver al Auditorio Nacional y oye, el vato, a ver, es mejor, a ver, es peor, a ver, es mejor, y yo, no mames, que venga mi primo el gangoso y que me cante, ¿no? Yo que hasta a mi primo hubiera dicho, ¿qué hijo? ¿Qué? Bueno, amiga, nos vamos a quitar el saco ahora sí. Ok, chicas. Gracias, gracias. Producción, ahí se la viento. Gracias, gracias, producción. Ahí va. Gracias, gracias. Cuídalo mucho, es un Aldo Conti. Oye, nos van a pagar por cada patrocinio, qué chingado. Ah, no hablamos de Seven, ¿verdad? Hace rato. No, Seven, mis respetos. Siempre contratan pues puro chirigüillo, ¿ya? Esos vatos prietos con los pelos parados. Así. Es sarcasmo. O sea, ya sabía. Bueno, ya. Las chicas a nivel nacional, por ejemplo, les decía, las que tienen mucho dinero, cuando les tiran rollos son diferentes, ¿no? Amiga, estás bien buena. Y las de mucho dinero. Ay, Dios mío. Patético. Y las que son un poco pandilleras o gachas o que dan miedo, ¿verdad? Amiga, ¿qué eres, perro? (Risa)
Y la de libres y locos, no, le eché el ala. Y se dejan llevar las morras, ¿verdad? La adicción, no, farmacias del ahorro. O sea, con... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y las chavas, lo que es este, pues lo que es frontera, viene siendo Reynosa, Tamaulipas, lo que viene siendo Tijuana, ya está ya. Amiga, ¿estás bien buena? Y las chavas, ¿qué? Pa, pa, pa. Y luego llegan los federales, ¿la están molestando? No, todo bien, todo bien. Solo recogen los cuerpos y limpian todo. Y las de provincia, no, las de provincia son muy diferentes. No quiero decir ningún estado de la República porque luego se sienten, ¿ok? Todo lo que es el movimiento naranja. ¿Ok? Son muy penosas las chavas, ¿no? ¡Mami! ¡Ay, no! ¿A dónde vas, mami? ¡Por un Oscar! Muchas gracias. Gracias. Le volvemos a aclarar que eso fue sarcasmo, porque yo también estoy chirigüillo. Y es que mucha gente se clava, ¿o no, chicos? ¡Sí! Mira, somos mexicanos y el mexicano se ríe de sus propias tragedias. Y así como soy mexicano, soy 100% marihuano. ¿Quieren? ¿Alguien? Te traigo, en serio. La mota es algo muy chingón, la gente mal ve la marihuana, pero imagínense si el mundo fuera drogado, sería más chingón, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes, que todos estuvieran drogados siempre, ¿verdad? O la maestra, bueno, no los, la maestra, aunque sea, hombre. Niños, bienvenidos al ciclo escolar. ¿Cómo se la van a pasar? Y todos con madre. O sea, seríamos un mundo mejor, ¿no? Imagínense las amas de casa que siempre están pues todas histéricas cuando llegas tarde. Porque hasta ahorita, chingada madre, no vales cabeza, hay que separarnos, pinche pito chico. O sea, y si estuvieras drogada, ¿no? Llegarías a la casa, amor, y la hacían en la cocina ahí. Te extrañé, puto. O sea, todos drogados, o sea, imagínate en el tráfico de las grandes ciudades, o sea, todos drogados, ¿no? En el tráfico, todos. No se mueve este pedo. Es como detener el tiempo. Y luego que te diga un vato, me da chance. Métete al desmadre, mira nomás. Y que te diga un vato, le limpio el vidrio. Sí. Pero... suave. Qué bonito sería el mundo drogado. Un día yo estaba en una parada de camión. Estaba sentado ahí en la parada. Qué gacho se escuchó ese pedo. Pero es cierto, está sentado ahí en la parada, ¿no? Entonces, yo me estaba fumando un churro de mota. Y al lado de mí estaba una señora embarazada de la panza. Andaba grifo, o sea, grifo tú puedes ver un embarazo en el brazo, donde tú quieras, ¿no? Andas grifo. Entonces, yo me le quedé viendo y me dice la señora embarazada, ¿qué se le ofrece, señor marihuano? Y yo, nada, señora embarazada. O sea, que el mundo se hablara con respeto así, ¿no? Señor marihuano, porque es un señor, ¿no? Y yo le dije, bien, oiga, señora, ¿Qué estás esperando? Me dice, estoy esperando un camión. Le digo, a la madre. Y luego, ¿qué? ¿Se la cogió un Transformers o qué? Y luego la señora embarazada se sube al camión y yo también, ¿no? Y lo bonito que es andar en camión porque andas grifo. Y a mí me encanta en camión. Tengo un carro, claro que sí, tengo un Challenger. Pero me gusta andar porque, pues como mi vieja no quiere tener sexo conmigo, andas grifo, te subes al camión y le das unos arrimones a la chava. Ay, con permiso, muchacha. Ay, con permiso. Chaparrita, ay, con permiso. Entonces, chingón, andar en camión. Y yo un día iba así, bien grifo, y al lado de mí una señora no se depilaba la axila. La señora, ¿no? Y yo, a la madre.
¿Cómo le hizo para levantar la pierna hasta allá? O sea, no se depilaba. Y luego la de acá traía una chiche de fuera. Y yo, qué pedo, ¿no? Y una señora, oiga, se le ve la chiche. Y la señora, no mames, mi niño. Y le robaron el chamaco. Amigo, yo me senté bien grifo, ya no aguantaba. Y me dice la señora embarazada, señor marihuano, apague su bacha de mota, mire, no lo haga por mí, hágalo por él. Y yo, está bueno, señor. Ahí está. Señor marihuano, déjeme sentar, mire, no lo haga por mí, hágalo por él. Está bueno, siéntese, Rucaila, siéntese. La señora embarazada trae una blusa escotada, o sea, imagínate, con el embarazo, el doble y el movimiento del camión, pues. Y yo, señora embarazada, no se agache, mire, tápese las tetas, mire. No lo haga por mí. Hágalo por... muchas gracias, Jorge Casanova. Presente con todos ustedes, gracias. Muchísimas gracias y los invitamos a darnos un like, un me gusta, una manita arriba, como le quieras llamar, de Hostland Postly. ¿Qué? Les dije que era chirigüillo. O sea, muchísimas gracias. Esto es Riendo por la Vida y así es como es todos los días, Riendo por la Vida. No hay nada más, compa. Así te marque Coppel, te marque FAMSA. Ríete por la vida. ¿Okay? Muchísimas gracias. Danos un like en las redes sociales. Esa.